Argentina, te estamos saludando desde el primer mundo, desde Tokio, desde Japón, para presentar lo que tiene que ver con la final de la Intercontinental. River frente a la Juventus de Italia, desde una noche japonesa realmente emocionante, con el estadio cubierto ya con 60.000 espectadores, esperando dentro de muy pocos minutos el arranque para un partido que es decisivo para la historia de River, como así también tiene muchísima trascendencia para el fútbol de Argentina. Es que River viene a buscar, como en 1986, esta vez en 1996, la segunda Copa Intercontinental. La Juventus la ganó en aquella mágica final del año 1985, nada menos que frente a Argentinos, en aquel recordado partido del fenomenal contrapunto de Platini contra Borghi, que terminó 2-2 y fue en definitiva victoria para la Juventus a la hora de los penales. Los hinchas de River con el recuerdo intacto, fresco, del año 1986, de aquella picardía de Alonso y de aquella notable definición de Antonio Alzamendi, que le permitía al fútbol argentino y especialmente a los hinchas de River quedarse con la Copa Intercontinental frente al Steaua de Bucarest. Vamos anticipando las formaciones de los equipos. Para Juventus, Peruzzi en el arco, Ferrara, el ex compañero de Diego Maradona, Porrini, Torricelli, Montero, Di Livio, Deschamps, Jugović, Zidane, Bokšić. En el banco de los suplentes para el equipo italiano, Rampula, Giuliano, Tacchinardi, Lombardo, Ametrano, Padovano y Vieri. El técnico Lippi, el que reemplazara después de muchísimos años al frente de la Juventus al reconocido Trapattoni. Se agitan las banderas de River aquí en el Estadio Nacional de Tokio. Bonano será el arquero para el equipo de Ramón Díaz. Hernán Díaz, Berizzo, el paraguayo Ayala llevará la camiseta número 2. Juan Pablo Sorín, que como dato curioso jugó algunos minutos para la Juventus en la Copa de Europa y que terminó siendo campeón de la Copa Libertadores de América para River. Leonardo Astrada, Roberto Monserrat, el 11 para Sergio Berti, el 10 será para Ariel Ortega. Si tiene una muy buena actuación esta noche aquí en Tokio, tal vez saque el pasaporte para Italia. El príncipe, la gran figura de River, Enzo Francesco, y el capitán con el 9 y con el 7, Julio Cruz. Vamos a la pausa con este banco para River: Burgos, Rivarola, Gancedo, Escudero, Gallardo, Medina, Bello y el chileno Salas. La pausa y retornamos desde Tokio para la final de la Intercontinental. Ojo que te comes la salida, ¿eh? Están saliendo los equipos. golpeó bien, sale muy saturado.ここまではトヨタ自動車の提供でお送りしました。ここからはトヨタ自動車、人と自然と響き合うサントリー、おいしさは世界の言葉日清食品、カシオ計算機、ナイキとご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Puede ser el contrapunto fundamental del partido. Alessandro Del Piero, carismáticamente hablando, el jugador más importante que tiene la Juventus, que es un equipo práctico de mucha fortaleza física, que se desdobla con gran facilidad de defensa a ataque, y se encontrará seguramente con el toque, el juego asegurado y la pelota por abajo que intentará imponer el equipo de Ramón Ángel Díaz. Allí está Del Piero, acomodándose su camiseta número 10. Estrena camiseta River hoy, su nuevo diseño, y Ortega por otro lado. Por allí puede estar el contrapunto, como en algún momento lo fueran Borghi y Platini en aquella mágica final que jugó Argentino frente a la Juventus. Se paran frente a la pelota Ariel Ortega y Enzo Francesco y Canal 9 para meterse en todo el país con la final de la Intercontinental. Moverá River, se pondrá en marcha el partido, emociona la noche japonesa. Ortega y el capitán, el Chango y el Príncipe. El brasileño Márcio Rezende esperando la última indicación de la gente de la televisión para poner en marcha la final de la Intercontinental. Ojalá sea como la de Vélez Milán, ojalá sea para River, ojalá sea otra hora decisiva para el fútbol de la República Argentina. Ortega y Francescoli esperando la orden del árbitro del partido. Bokšić, el croata, caminando de un lado para el otro sobre el círculo central. Moverá River, en marcha el partido, empezó la final de la Intercontinental. Toca Enzo, cambia la pelota por bajo, la derecha para Monserrat. Vienen para marcarlo al diablo, saca con golpe de cabeza el jugador Porrini, la pelota anda a la deriva por la mitad de la cancha, la conseguía Di Livio. Atento el arquero Bonano para quedarse con la pelota. Toca Sorín, la pierde, se queda Di Livio, pero el balón se viene para el área, la tira muy alta. Se pierde por detrás del arco de Bonano. Hay saque de meta que le pertenece a River aquí en Japón. A los 30 segundos de comenzada la final de la Intercontinental. Maneja la pelota Berizzo, que la pone para el negro Astrada. Cambia para Berti, sale Berti, escapa la marca de Di Livio. Juega la pelota por Ortega, engancha y escapa, toca para Enzo. Arrancó habilitado, pero no en offside, y ahora aparece Berti. Hay tiro libre que le pertenece al equipo italiano. Con buenos toques acaba de llegar River a las cercanías del área de la Juventus. Ortega metió el primer enganche para desequilibrar a la mitad de la cancha del equipo italiano. Sale la Juventus, llevaba la pelota al número 2, Ciro Ferrara, presiona River, gana Ortega. Vuelve a recuperar la pelota la Juventus por intermedio de Paolo Montero. Entrega mal. Se viene River por la derecha. Ataca con Hernán Díaz. Levanta la pelota contra el área. Salta Cruz. Gana con golpe de cabeza Ciro Ferrara. Viene buscando la pelota Enzo. La pone a la izquierda para Berti. Adelante la pierna Berti, pero cometiendo falta. Hay tiro libre que le corresponde a la Juventus. Y medio de comenzada la final de la Intercontinental. Canal 9 para meterse en todo el país. Con River 0, la Juventus de Italia 0. Responde el arquero Peruzzi. Viene tocando la pelota Del Piero. Atento Bonano, sacándola a la derecha para que resuelva para River Hernán Díaz. Se viene Hernán. Levanta la pelota para la corrida de Monserrat. Acompaña a Cruz. La pone Monserrat para Cruz. Viene llegando Cruz. Sale el arquero Peruzzi para la Juventus para quedarse con la pelota. Sorín contra Del Piero, gana Sorín, juega la pelota para Berti, que la pone para el Chaco Ortega, falta contra Ortega, cometida por el número 14, Didier Deschamps, el francés que juega como volante central para el equipo de la Juventus. Ortega empieza a ser gravitante en este partido, allí está el enganche de Ortega otra vez, metiendo la gambeta hacia adelante para escapar, tuvo que cometer falta de Deschamps, se queda con la pelota Ortega, anda muy enchufado Ortega, toca para el negro Astrada, resuelve jugando la pelota para Ayala, que la pone por abajo a la izquierda para el Toto Berizzo, pide la pelota Astrada acompañado por Sorín y por Berti, toca River, Berti para Astrada, marca de Deschamps, deriva la pelota para Ortega, falta de Astrada, tiro libre para la Juventus. Saca la pelota desde el fondo la Juve, toca Di Livio. La ponía para Bokšić, surge la marca de Berizzo para mandar la pelota afuera. Otro lateral para el equipo italiano, metiéndose en campo de River a los 3 minutos y medio, sacando la pelota Torricelli, deriva para Di Livio, Torricelli, cambiándola por bajo a la mitad de la cancha para el número 2, Ciro Ferrara, atropilla a Francesco, le falta de Enzo, hay tiro libre para la Juventus. El toque de Ferrara para Di Livio. River con Ortega, se queda con la pelota Astrada, que la pone para Hernán Díaz, toca la pelota para Ortega, que la pone de primera a la mitad de la cancha, pero marca Paolo Montero, jugando la pelota para Di Livio, que la pone para Bokšić, jugándola otra vez para Di Livio para Bokšić, primero tocaba Zidane, ahora marca River con el negro Astrada, jugando la pelota hacia atrás para Berizzo, Berizzo que la pone larga para Enzo, marcado por el número 3 Torricelli, gana Torricelli, jugando la pelota atrás para el arquero Peruzzi. Al croata Bokšić, acompañaba a Zidane, la tiene Bokšić, escapó, se la llevó para el área, la tiene, ataca con mucha fuerza, coloca centro, marca perfectamente con golpe de cabeza al Toto Berizzo, jugando la pelota para el Diablo Monserrat, marcado por Porrini, la tira fuera de la cancha el Diablo Monserrat, llegó recién con mucho peligro la Juventus. Para la Juventus a los 4 minutos y medio llegó recién la Juventus con mucho peligro por intermedio de Bokšić, que demostró tener mucha fuerza a la hora de encarar para el área de River. Aparece para marcar con golpe de cabeza el jugador de la Juventus, que era Montero, se queda con la pelota Zidane, arranca el francés, se vino por izquierda pero surge la marca de Astrada, tocando la pelota para Hernán Díaz, que la pone para Monserrat, la tiene el Diablo, pelotazo a la derecha para que vaya Cruz, marcado por el jugador número 4 Paolo Montero, se abre Cruz, la tiene, va con la marca de Montero, domina Julio Cruz, retrocede, le queda la pelota para Hernán Díaz, intenta asegurarla, tocándola siempre por abajo River con Monserrat y con Hernán Díaz ahora, marcaba Porrini para mandar la pelota afuera. Allá va River con Ortega, la tiene Ortega, va por la derecha, notable jugada de Ortega, falta contra él, está enchufadísimo Ariel Ortega, agrandó la cancha por la derecha recién y de esa forma llegó River otra vez, meter mucho peligro contra el área de la Juventus, la falta fue cometida por el número 5 Porrini, le pega a Enzo Francesco, la bandera estaba arriba, la pelota escapando de la cancha, saque desde el arco que le pertenece al equipo de la Juventus. Ortega se muestra como el hombre más gravitante en el arranque del partido, que por ahora River empata 0-0 frente a la Juventus. Acomoda la pelota Peruzzi para pegarle fuerte arriba, marca Ayala con golpe de cabeza, Juega la pelota por Ortega, mete el enganche, anda por el círculo central, cambia la pelota por abajo a la izquierda para Berti que se la lleva con la marca de Di Livio. Surge Torricelli, viene buscando la pelota Di Livio para la Juventus, marca Berti, juega la pelota por Ortega, Ortega que la pone para Enzo, Enzo maniobrando cerca de la mitad de la cancha, jugando la pelota para Astrada, Astrada que la pone para Sorín, marca el número 3 del equipo italiano Torricelli para mandar la pelota fuera del terreno. River empata 0-0 frente a la Juventus, 6 minutos y medio del primer tiempo. Canal 9 para meterse en todo el país con la Copa Toyota, con la final de la Intercontinental, marca Francesco, el capitán millonario para mandar la pelota fuera y lateral para la Juventus. Acomodando la pelota en sus manos, Torricelli. Marca el negro Astrada, jugándola para Berti, surge Di Livio, jugó para Bokšić, entrega la pelota para Zidane, Zidane que la pone por la izquierda para Del Piero, se desprende por izquierda el jugador de la Juventus que llegaba por ese lado, que era Deschamps, prefirió el remate al arco Del Piero, el número 10 del equipo italiano, llegando con buenas intenciones. Y con esos toques la Juventus inquieta a Bonano, aunque el remate se le fue muy arriba a Alessandro Del Piero, al jugador más carismático que tiene la Juventus. Sacando la pelota desde el fondo aparece River con el Toto Berizzo que la pone a la derecha para Hernán Díaz. La hacen correr para Monserrat, marca el equipo italiano con la aparición de Porrini. El balón escapa de la cancha lateral que le pertenece a la Juventus de Italia, pidiendo la pelota a través del número 10 Alessandro Del Piero. Lucha Del Piero, marca Monserrat, deriva la pelota a la mitad de la cancha, viene jugándola Montero, Montero entrega para Torricelli, la pone arriba, marca Berizzo, saca la pelota Hernán Díaz para River, el árbitro ha cobrado la falta de Zidane. Hay tiro libre que le corresponde a River cuando volvía Del Piero para defender hacia la mitad de la cancha de la Juventus. Frente a la pelota y para pegarle el paraguayo Ayala, la coloca para la ubicación de Berti, Berti toca la pelota para Enzo, Enzo que la pone para Berti, Berti cambia la pelota para Ortega, la pone de primera para Julio Cruz, marcó para atrás Montero, completa Ciro Ferrara, el árbitro cobra la infracción, hay tiro libre para la Juventus, con el partido 0-0, River ha mostrado por ahora algunos intentos de Ortega y la Juventus, algunas apariciones de Del Piero y de Bokšić. Saca Torricelli, marca Juan Pablo Sorín para mandar la pelota afuera. Lateral para la Juventus aquí en Tokio, pero el partido empatado 0-0. Se adelanta a campo de River el número 3, Torricelli. Jugando la pelota para Zidane, que la pone para Di Livio. Marcaba cometiendo falta Juan Pablo Sorín. Hay tiro libre que le pertenece a la Juventus de Italia. Desde la derecha en campo de River seguramente le va a pegar el número 21, Zidane, el francés. El que tiene un hijo al que le puso de nombre Enzo por la admiración que sentía el francés cuando Francesco jugaba en el fútbol de Francia. Tomando carrera el número 21, Zidane. Se acomoda el Tito Bonano, viene la pelota por arriba, marca de cabeza el jugador Francesco. Le queda la pelota para el número 4, Montero cambió a la derecha, la viene buscando Di Livio, la pelota escapa de la cancha lateral que le pertenece a River aquí en Tokio. 0-0 con el número 7 Di Livio, el volante que permanentemente aparece por la derecha asintiendo la decisión del árbitro en esa jugada donde el volante la recibía por la derecha pero no pudo dominarla antes que se le fuera de la cancha. Le queda para Zidane al arco, Bonano, el Tito Bonano colocándole el pecho y después las manos a la pelota para quedarse con el remate de Zidane. Allí está la reiteración. El zurdazo violento de Zidane encontró muy bien ubicado al Tito Bonano. Su volante con muy buena pegada al corpulento francés. Zidane encontró muy bien ubicado al arquero de River, este número 21 que tiene gran dinámica desde la mitad de la cancha hacia adelante en favor de la Juventus. Sale River, busca la pelota por el fondo de la cancha, muy apretado Sergio Ayala, la pone por bajo la izquierda para Juan Pablo Sorín, presiona a la Juventus ahora con Bokšić, la tiene Sorín, levanta la pelota para Berti, para Julio Cruz, va Cruz, la baja con el pecho, la pone para Berti, la tira Berti, se afirma River, Berti cambia la pelota para Berizzo, Berizzo que la pone para Cruz, marcado por el jugador Torricelli, deriva para Juan Pablo Sorín, la tiene Sorín, levanta la pelota para Enzo y para Cruz, la bandera estaba arriba, se seguirá el árbitro, le queda para Sorín, Sorín que la pone para Berti, Berti para Cruz, corre Cruz, sale el arquero Peruzzi, recoge la pelota en el área, apuraba a Julio Cruz y otra vez el arquero Peruzzi para quedarse con la pelota. Marca arriba River ahora con el Toto Berizzo a los 10 minutos del primer tiempo. Aquí en el Estadio Nacional de Tokio, la Copa Toyota, la final de la Intercontinental. River 0, la Juventus 0. Hay lateral para el equipo italiano. Cuando el técnico Lippi ahora de pie mira de manera serena al partido. Bokšić con la pelota. Arranca el croata, se viene para la línea, levanta la pelota contra la gente. River aparece para marcar con golpe de cabeza. Del Piero de su jugada. Le pegó de volea, levantó otra vez el remate. Alessandro Del Piero, el juvenil número 10, el ex hombre del Padova. Allí está generando esta situación para la Juventus. De volea, la agarra muy abajo Del Piero para levantar nuevamente el remate. La zurda. De Del Piero para levantar otra vez el remate contra el arco de Bonano. Viene buscando la pelota Juan Pablo Sorín, que la pone para Berti. Berti cambia la pelota para Enzo. Enzo con la marca del jugador Torricelli. La tiene Francesco, le se mira por izquierda. Marca Di Livio para mandar la pelota afuera. Hay lateral que le pertenece a River aquí en Tokio. Desde el costado izquierdo en terreno de la Juventus. Hecho el lateral. Busca la pelota Sorín. Sorín que la pone para Astrada. Aparece para marcar para el equipo italiano. Del Piero pone firme para ganar, pero para quedar dolorido Hernán Díaz. El árbitro ve la falta, cobra la infracción contra Hernán Díaz. Hay tiro libre que le pertenece a River. Adelanta apenas hacia campo italiano la pelota con sus manos. Astrada para que juegue con el pie Berizzo. Rebotó el balón en Deschamps. Tripa la pelota para Sorín. Se viene a campo italiano. La tiene Sorín. Arranca Berti. Va la pelota para Berti. Berti se viene para el área. Marcó Torricelli. Atropelló Ortega. Se la llevó el Chaco. Escapó Ortega. El Quintón también lo marcó Montero. Y completa Del Piero para la Juventus. Saca la pelota Montero que la pone para el jugador Bokšić. Pelea arriba en la mitad de la cancha. Le queda la pelota para Di Livio que la pone arriba para Bokšić. Para evitar la caída de River. Ha dejado hasta aquí, a los 13 minutos del primer tiempo, la sensación de ser el equipo más potente, la Juventus, con relación a River. Allí está la aparición de Bokšić, arrastra a Berizzo, saca el zurdazo y achica muy bien Roberto Bonano para River. Ataca a la Juventus, se lleva la pelota, Di Livio va por la derecha, aparece para trancarlo firmemente el negro Astrada, se queda con la pelota Astrada, marca Alessandro Del Piero para mandar la pelota fuera de la cancha, lateral que le pertenece a River. Desde la izquierda lo hace Sorín. Sorín juega la pelota hacia adelante. Otro lateral para River ahora. No va a ser efectivo el número 3, Sorín. Sorín juega la pelota para Enzo. Marca el número 2, Ciro Ferrara para la Juventus. Juega la pelota para el jugador del equipo. De Juan Pablo Sorín cuando había quedado de frente al arco después de recibir el pase de Zidane. Tocaron muy bien los italianos. Se salvó nuevamente River. Ataca a Di Livio, le pegó al arco en offside y aparecía Del Piero. Aparecía en posición adelantada el número 10 Del Piero. Es más potente, tiene más fuerza la Juventus arriba. Allí está el notable pase de Zidane, el toque para Jugović, el corte del arquero Bonano y el posterior y final remate evitado por el cruce de Sorín. Se lo perdió la Juventus otra vez, que por ahora parece más firme que River en el partido. Falta contra Enzo Francesco, el tiro libre que le pertenece al campeón de la Copa Libertadores de América, Claudio Sintes, en la cancha para saber cómo se vive el partido desde el banco. Ramón Díaz muy nervioso, Ramón Díaz gritándole continuamente a Ortega y a Francesco para que se junten más. Ataca River, domina la pelota Ortega, bailoteo Ortega, se la llevaba, marca el jugador del equipo italiano que era Zidane, jugándola por abajo a la derecha para el número 7, Di Livio, se viene Di Livio, juega la pelota hacia adelante, aparece para marcar el Diablo Monserrat, que la juega por un costado, rebota en Zidane, le queda la pelota para Astrada, Astrada, Monserrat, el árbitro invalida todo, ha cobrado tiro libre en favor de River, que la pasó mal recién, anduvo a los revolcones el Tito Bonano, con el partido 0-0, hasta aquí ha llegado mucho más, con mucho más peligro la Juventus, devuelve desde el tiro libre el Toto Berizzo, juega la pelota para Enzo Francesco y marca yendo al piso y cometiendo falta Paolo Montero, entró duro Ciro Ferrara, en definitiva fue el que le cometió la infracción a Enzo Francesco y el número 2 del equipo italiano, Ciro Ferrara, para cometer la falta contra Enzo Francesco y tiro libre para River, que busca un respiro desde la izquierda con esta pelota quieta, le pegará Sergio Berti, River 0, la Juventus 0, coloca la pelota por arriba a Berti, se levantaba para tocar de cabeza Ortega, le quedó la pelota para Cruz, está en el área, marcó Ferrara, Monserrat al arco, un rebote, la pelota se perdió afuera y córner para River, vaya si lo encontró al respiro que buscaba River, allí está el tiro libre de Berti, la pelota al área no pudo Berizzo, tampoco Ortega, después cubriendo la Cruz permitió que Monserrat sacara ese remate rebotado que se perdió al córner. Y era el tiro de esquina para River, la pelota por arriba aparece para marcar con golpe de cabeza el jugador Bokšić para el equipo de la Juventus. Era Zidane el que rechazaba, corre Bokšić ahora, se vino por izquierda toda marcha, muy poderoso a la hora de meter el pique Bokšić, marca para el conjunto millonario Hernán Díaz, se queda con la pelota Hernán, aparece por la derecha, la juega por abajo, más a la derecha para Enzo Francescoli, domina Enzo, quiere escapar a la marca de Jugović, juega la pelota Enzo, lo hace mal, recupera a Jugović, ahora se queda con la pelota Francesco, le ataca a River, viene buscándola el equipo millonario, pero el árbitro cobra la infracción de Ortega, tiro libre para la Juventus, cuando el árbitro indica que debe realizarse otra vez el tiro libre, otra vez con la pelota quieta la Juventus. Bokšić, el hombre más peligroso, más potente, de más penetración en lo que va del partido, juega claro, está en la Juventus, marca Monserrat para quedarse con la pelota, la pone larga para que corra Cruz, aparece para marcar con golpe de cabeza el número 4 Paolo Montero, deriva la pelota para Deschamps, que la pone para Di Livio, otra vez para Deschamps, cambio la pelota para Zidane, toca la Juventus ahora, el balón por bajo a la derecha para el jugador número 3 Torricelli, que la pone para Zidane, Zidane la cambió contra el área de River, surge Berizzo, entrega la pelota mal, le quedó para Torricelli, atropella, se la lleva, la jugó para el número 10 Del Piero, va contra el área, marca limpiamente Berizzo, completa Monserrat, jugando la pelota para Ortega, va con la marca de Deschamps, la tiró para Julio Cruz, marca Paolo Montero para el equipo italiano, deriva la pelota para Jugović y se queda en definitiva con el balón el número 5 Porrini, entregándola atrás para Ciro Ferrara, Ferrara que la pone para Di Livio, 18 minutos del primer tiempo, River 0, la Juventus 0, aquí en el Estadio Nacional de Tokio, con River que por momentos la ha pasado mal en cada corrida, fundamentalmente del número 9 Bokšić para el equipo de la Juventus. Devuelve Paolo Montero, marca River ahora, deriva la pelota para Monserrat, la viene buscando para el conjunto italiano, Zidane, por el árbitro cobró la infracción, hay tiro libre que le pertenece a River aquí en Tokio. El toque para Berti, maneja la pelota con la zurda Berti, Berti que la pone para Ortega, Ortega cambia la pelota para Sorín, la pierde Sorín. Hay lateral para la Juventus, 19 minutos ahora de esta primera parte de la final intercontinental de la Copa Toyota, con River 0, la Juventus 0, intenta recuperar el dominio de la pelota River desde Francescoli, se la lleva Enzo, limpió el camino, gambeteó, la jugó para Ortega, Ortega para Enzo, otra vez para Ortega, le queda la pelota para Astrada, Astrada que la pone a la derecha para que corra Monserrat, viene para marcarlo el número 5 del equipo italiano Porrini, escapa la pelota de la cancha, lateral para la Juventus aquí en Tokio, con el partido 0-0, por ahora ha dado señales más oportunas, ha entregado por ahora la Juventus a la hora de llegar contra el arco de Roberto Bonano. Ortega había marcado el camino de un mejor comienzo para River, pero luego la Juventus, manejando la pelota desde Del Piero, desde Zidane, desde la penetración de Bokšić, ha hecho que el equipo italiano haya producido jugadas de más riesgos con relación a River en lo que va del partido. Toca la pelota Berti, Berti que la pone para Enzo, Enzo cambia la pelota por bajo a la izquierda para Sorín, Sorín que la pone para Berizzo, la tiene el Toto Berizzo, cambia la pelota a la izquierda para Sorín, Sorín juega la pelota para Berti, Berti marcado por Deschamps, la tiene Berti, ataca River, pretende hacerlo con Berti, apretaba la pelota el zurdo de River, se la tiró afuera de la cancha, Di Livio también marcaba, Del Piero junto con Deschamps, la pelota escapó del terreno lateral que le pertenece a River. Lo va a hacer efectivo Juan Pablo Sorín con el partido 0-0. Va la pelota para el jugador Cruz, la pierde River. Le queda el balón para la ubicación de Jugović, que la pone por bajo a la izquierda para Porrini. Porrini para el jugador Paulo Montero. Presiona Monserrat. El toque atrás de Montero para el arquero Peruzzi. Marca River con la participación de Hernán Díaz. La esconde Hernán. Se viene de la derecha al medio. Levanta la pelota a la izquierda. La entrega corta. Pelea por el balón Di Livio. Se la lleva Di Livio. Ataca la Juve. La pierde el volante número 7 Di Livio, que siempre aparece vacío, abierto por la derecha, siendo un hombre más que se suma al ataque de la Juventus. Va Berti, juega la pelota para Cruz, arranca Cruz, marca el número 3 del equipo italiano Torricelli para mandar la pelota fuera de la cancha. Hay lateral para River, lo hace Berti. Berti juega la pelota para Julio Cruz, se mete en el área, la tiene Julio Cruz, quiere colocar centro, un rebote después del intento de Cruz. La pelota se pierde afuera de la cancha y tiro de esquina que le pertenece a River, que intenta ahora manejar el balón desde el tiro de esquina. Le pegará el capitán uruguayo Enzo Francesco con la cara interna del pie derecho para colocar la pelota arriba y contra el corazón del área. River 0, la Juventus de Italia 0. Coloca el córner Enzo, marcó el jugador Ciro Ferrara, completa Jugović para la Juventus. Maneja la pelota el negro Astrada, cruza la mitad de la cancha, ataca River, coloca centro Astrada, levanta la pelota hacia el área, marcó Porrini, le quedó la pelota para Ortega, Ortega que la pone para el diablo Monserrat, aparece por la derecha, coloca centro, la pelota cruza por el área. Hay saque de meta para el arquero Peruzzi con el partido 0-0 a los 22 minutos de este primer tiempo. Es una buena salida la de Monserrat por la derecha para River. Cruz aparece por ahora volcado permanentemente por la izquierda en el conjunto de Ramón Díaz. Responde Peruzzi sacando la pelota larga para el equipo italiano. Marca Celso Ayala. Viene buscando la pelota Francesco. Le quiere escapar a la marca de Di Livio. Va al piso Di Livio. Cometió falta. Se levantó Francesco. Le ahora para poner inmediatamente la pelota al movimiento. Pero el árbitro dice que todavía no es momento de jugarla. Ahora la toca Enzo. Enzo cambia la pelota para Astrada. Astrada que la para el Toto Berizzo, Berizzo marcado por Alessandro Del Piero, escapa Berizzo a la marca de Del Piero, cambiando la pelota para que salga por aquel costado Hernán Díaz, Hernán Díaz se vuelca a la mitad de la cancha, levanta la pelota para la corrida del diablo Monserrat, lo marca el número 4 Paolo Montero, la pelota fuera de la cancha. Hay lateral para la Juventus de Italia, todavía River no está preciso en lo que va del partido a la hora de manejar la pelota. No puede imponer por ahora su toque. Ahora va para Ortega, domina el chango, lo marcan a Ortega, le roba la pelota para el equipo de la Juventus de Deschamps, la juega a la derecha para Di Livio, se viene Di Livio cambiando la pelota para Bokšić, escapó la marca de Sorín, buena marca del negro Astrada, Astrada que la pone para Berti, Berti acompañado por Enzo Francesco, la tiene Berti, va por el medio, Ortega la pide, Ortega la tira Berti, la pide Ortega por el área, aparece Cruz, la pelota para Ortega, marca a pie firme para el equipo italiano Ciro Ferrara, se viene de contra la Juventus, va la pelota para Bokšić, lo sale a buscar el paraguayo Ayala, tiene mucha fuerza Bokšić, enfiló para el área, cambió la pelota para Di Livio, se viene Di Livio, la cambió para la zurda, le va a pegar al arco, la tiene Di Livio al arco, un rebote, le quedó para Bokšić, pegó la pelota en Ayala, completa el negro Astrada, presiona el equipo italiano con Jugović, peleaba a Bokšić y marca el negro Astrada, sacando la pelota a la derecha para el diablo Monserrat, tiene mucha fuerza, mucho poder para encarar el croata Bokšić en el equipo italiano. Allí vemos la reiteración de otra buena llegada para la Juventus, Di Livio con el remate. Entraba después Bokšić acompañado por Zidane, no pudo por suerte la Juventus. Viene buscando la pelota River con Julio Cruz, aparece por la derecha Julio Cruz, quiere escapar a la marca de Paolo Montero, la tiene Cruz, marca el uruguayo para mandar la pelota afuera contra el banderín del córner. Hay lateral que le pertenecía a River después del cierre. Después del cierre de Paolo Montero, lateral para River, lo hace Monserrat. Juega la pelota para Ortega, la tiene Ortega, quiere escapar Ariel Ortega, va con la marca del jugador de Deschamps. La pelota cayó por el área, marcó Montero pifiándola. Le queda la pelota para el golpe de cabeza de Deschamps, que la manda fuera de la cancha. Nuevo lateral para River aquí en Tokio. lo hace Hernán Díaz, juega la pelota para Cruz, Cruz se viene para el área, entrega para el negro Astrada, rima peligro al negro, jugó la pelota para Francesco y que la pone abierta a la derecha para que llegue el jugador Ortega, metió el enganche, se la roban a tiempo y apenas a Ortega, una buena aparición de Ortega que parece ser el hombre que tiene la llave para que River empiece a equilibrar el trámite impuesto por ahora por la practicidad de la Juventus, que va otra vez con Zidane, no puede Zidane, pero el árbitro marca falta, tiro libre para el equipo italiano, la pelota estaba en movimiento. De nuevo el tiro libre, la infracción en favor de la Juventus, que empata frente a River aquí en Tokio 0-0. Bokšić arriba muy peligroso y el tranco largo de Zidane es una buena dupla para que la Juventus por ahora haya inquietado más de una vez defensivamente hablando a River. A falta del número 7, Di Livio contra Sorín. Hay tiro libre que le corresponde a River, acomoda la pelota para hacerlo efectivo cuando se adelanta Sorín, digo esto por el Toto Berizzo. Berizzo cambia larga la pelota para que vaya a Cruz, aparece para marcar con golpe de cabeza el jugador de la Juventus que era Ciro Ferrara, lateral para River, no va a ser efectivo Julio Cruz y arriba la bruja Berti. Ahora el lateral hecho por Juan Pablo Sorín. Sorín juega la pelota para Enzo. Enzo se la lleva contra el área, la pierde contra Torricelli. Saca la pelota Zidane. Zidane que la pone por abajo a la derecha para Di Livio. Va al piso el negro Astrada para mandar la pelota afuera. Hay lateral que le pertenece al equipo italiano. Desde el banco de River y desde el banco del equipo italiano se vive el partido, Claudio. Ramón Díaz da indicación a Sorín que se proyecte y a Cruz que vaya a todas, a todas. Lateral para la Juventus, lo va a hacer el número 3 Torricelli. Torricelli juega la pelota para Alessandro Del Piero, falta contra él. Hay tiro libre para el conjunto italiano, para la vecchia signora. Se adelanta Torricelli a los 27 minutos del primer tiempo. El cambio a la izquierda para que la controle Porrini. Se viene Porrini, aparece por el medio de Deschamps. La tiene Porrini, se adelanta contra el área Del Piero. Va la pelota para Del Piero que la pone por abajo a la izquierda para Jugović. La pierde Jugović. Driva la pelota para el 14. La tocaba después Del Piero. Le quedó para Porrini, para Jugović. Marca Monserrat. Sacando la pelota larga para que corra Julio Cruz. Cierra Ciro Ferrara. Jugándola atrás para el arquero Peruzzi. Cuando le cierra el camino Cruz, devuelve Peruzzi. Juega la pelota para Zidane, quiere bajarla en el pecho, le queda para Di Livio, la tiene Di Livio, juega la pelota ahora para Torricelli, le quedó para Zidane, la tiene el francés, la pisaba, se le escapaba de la cancha. Hay lateral para River con el partido 0-0 por la final de la Intercontinental. Intenta equilibrar el trámite del encuentro River ahora, domina la pelota Enzo, Enzo que la pone por arriba a la derecha para que llegue el Diablo Monserrat, viene buscando la pelota para la Juventus, Porrini, Porrini que la cambió para Jugović, el árbitro cobra la falta del yugoslavo Jugović contra Hernán Díaz. Hay tiro libre para River aquí en la final del Intercontinental. Allí estaba la infracción de Jugović contra Hernán Díaz. Canal 9 y Radio Libertad en todo el país con la final de la Intercontinental que por ahora está 0-0. La tiene la bruja Berti, levanta la pelota campo italiano, surge Torricelli, saca con la derecha, aparece para marcar con golpe de cabeza el Toto Berizzo, marca de cabeza Didier Deschamps, juega la pelota Sorín para River, la entrega mal, cierra Torricelli, jugando la pelota atrás para el arquero Peruzzi, la tiene Peruzzi para el equipo italiano, por ahora en silencio, casi que el silencio es absoluto por ahora en la noche de Tokio. Y arriba gana firme el paraguayo Ayala. Para la pelota para Berti, Berti que la pone para Ariel Ortega, Ortega para Cruz, arrancó Cruz, Cruz va con la marca de Paolo Montero, la tiene Cruz, se viene para el área, ataca River, cierra a tiempo Paolo Montero, sacando la pelota por abajo a la izquierda para Jugović que la pone para Zidane, la tiene Zidane, quiere escapar el francés, lo presionaron, se la robaron, la tiene el negro Astrada, la pone por abajo al área y el arquero Peruzzi se queda con la pelota. Una señal dio el equipo italiano, es el lento cuando tiene que sacar la pelota del fondo. Si River lo presiona adelante, puede sacar jugo de esa alternativa que presenta la Juventus en el fondo. Es lento por momento, excesivamente lento el equipo italiano para sacarla de atrás. Recién fue a presionar Astrada bien arriba y encontró el error de Zidane para llevar peligro luego para el área de la Juventus. Hay tiro libre para River aquí a los 30 minutos del primer tiempo. tiempo con el partido, 0-0, toca el Toto Berizzo, juega la pelota para Berti, Berti cambia por bajo para Enzo, Enzo va con la marca del jugador italiano que le comete falta, era Ciro Ferrara. Hay tiro libre, pelota quieta para el conjunto de Ramón Díaz, vuelve Del Piero a dar una mano a su defensa, marca Torricelli, venía buscándola, Sorín sacó la pelota, Di Livio marca de cabeza, Leonardo Astrada viene buscando la pelota con el pecho para el equipo italiano, Ciro Ferrara, le queda la pelota para Zidane, domina el número 21, la tiene Zidane, esperó por Di Livio, la tiene Di Livio, Di Livio juega la pelota por abajo a la derecha para Bokšić, corre el croata, coloca bien el cuerpo el paraguayo Ayala, se fue con pelota y todo de la cancha Bokšić, lo controló bien colocándole el cuerpo el paraguayo, se enoja Bokšić, es un hombre que reclama casi que de manera ampulosa cada roce que tiene con un contrario. Acomoda la pelota Roberto Bonano, 60.000 espectadores en el estadio para un partido que por ahora está 0-0. Aquí en Tokio va por la pelota Ciro Ferrara. Le ganaba Julio Cruz, el árbitro ha determinado lateral para River, no va a ser efectivo el número 3 Juan Pablo Sorín. Ramón Díaz que ve el partido permanentemente de pie, tocaba Ortega, juega la pelota para Berti que la pone para... el negro Astrada para Sorín, para Berti. Domina Berti, quiere escapar por afuera, luchaba por la pelota. Juan Pablo Sorín por el árbitro, cobra la falta del número 3, Torricelli. Hay tiro libre que le pertenece al campeón de la Copa Libertadores de América, al River de Argentina, que empata 0-0 frente a la Juventus. Adelanta la pelota al negro Astrada, la pone para Enzo. Enzo marcado por Ciro Ferrara, escapó Francesco. Juega la pelota para Berti, Berti que la pone para Enzo, le cierra camino Ciro Ferrara y la manda al córner por el árbitro. Dice que la pelota se le fue a Francescoli y que además el hombre de River empujaba contra uno de los defensores italianos. Hay tiro libre que le pertenece a la Juventus. La imagen de Enzo Francescoli, que fue a buscar la pelota recién contra Ciro Ferrara. Responde el arquero Peruzzi, viene buscándola Zidane para la Juventus, marcaba Ayala, le queda la pelota para el número 7, Di Livio, la tiene Di Livio, 32 minutos del primer tiempo, juega la pelota para Torricelli, que la pone contra el área, marca de cabeza el Toto Berizzo, juega la pelota para el número 7, Julio Cruz, la tiene Cruz, va por el balón Monserrat, Monserrat que la pone para el Chango Ortega, Ortega marcado por el jugador Porrini, soltó la pelota para Hernán Díaz que la pone a la derecha, pero marca Porrini, Porrini que la juega para Deschamps, se encontró con Zidane, Zidane para Porrini, la saca desde el fondo la Juventus, Porrini cambia la pelota por abajo a la izquierda para Jugović, la tiene Jugović, va a jugar la pelota para Porrini, la tiene Porrini, Porrini tocándola para Ciro Ferrara que la tiene, va a combinar con Montero, Montero con la pelota, sale lentamente ahora la Juventus, juega la pelota Montero, Montero que la pone por abajo a la izquierda para el jugador Jugović, Jugović que la tiró para Bokšić, arrancó el croata, se la llevó para el área, tiene mucha polenta, escapó contra Berizzo, está en el área, tapó el arquero, notable Bonano otra vez sensacional lo de Bonano, el arquero de River quedó por segunda vez en la noche de Tokio, mano a mano con el delantero croata, que en velocidad como lo vemos ahí, es imparable, Bonano muy firme, erguido en el primer palo, lo achicó nuevamente a Bokšić, se está transformando Bonano en la figura del primer tiempo para el equipo de Ramón Díaz, sensacional lo del Tito Bonano, saca la pelota Berizzo, Berizzo que la pone para Cruz en offside, dice uno de los asistentes del árbitro, hay tiro libre para la Juventus, a los 33 minutos de este primer tiempo se torna realmente lanzado en carrera imparable, Bokšić para la defensa de River, está en una noche espectacular el Tito Bonano, el arquero de River está muy sereno, es el dueño del área de River ante cada embestida fundamentalmente de Bokšić para el equipo de la Juventus, va de arriba para ganar Berti que la pone para Julio Cruz, Cruz va con la marca de Ciro Ferrara, llega a tiempo Ferrara, juega la pelota para Peruzzi, devuelve rápidamente con el pie derecho el arquero italiano, viene buscando la pelota Alessandro Del Piero, el balón está a la deriva, la corre Monserrat, se queda con la pelota Monserrat que la pone para el Toto Berizzo, la tiene Berizzo, Berizzo juega la pelota para Enzo, Enzo para el Toto Berizzo cambiándola para Monserrat, la pone hacia adelante, marca el número 4, Paolo Montero, Montero juega la pelota para Deschamps que la pone larga a la izquierda para Bokšić, espera por el medio Del Piero, va con el balón Bokšić, encaró, levantó al área, entró Zidane, le quedó para Di Livio, va a pegar al arco, a tiempo el cierre del jugador de River que era el Toto Berizzo contra Di Livio que se mandaba para el área, está jugando mejor la Juventus, más práctico. cruzando recién esa pelota contra el área para la aparición de Di Livio. Hizo que se esforzara al máximo el Toto Berizzo. Marca Paolo Montero contra Julio Cruz. Lucha por la pelota de Deschamps. Se queda con ella Astrada. Toca para Enzo que la prepara Ortega. Me gusta River. Ahora la tiene Ortega. Arrancó para el área. Metió el enganche. Se va Ortega. Ortega juega la pelota para Enzo. Rodeo de Enzo y la manda al córner Paolo Montero. Cuando River puede tocar, cuando se pueden encontrar Ortega y Francescoli, aparecen respiros futbolísticos en favor de River. Hay tiro de esquina para el equipo millonario. 35 minutos del primer tiempo, 0-0 por la Intercontinental aquí en Tokio. River y la Juventus. Le pega a Enzo, viene por arriba, entraba para cabecear. El jugador de River Ortega sacó apenas el arquero Peruzzi para la Juventus. Cuando River impone el toque da la sensación que no aguanta mucho la Juventus. A los manotazos recién andaba Peruzzi contra su propio arco ante ese remate de esquina cerrado de Enzo. El asistente levanta la bandera cobrando la posición adelantada de Julio Cruz. Tiro libre para la Juventus de Italia. Cuando se desespera ahora dando indicaciones el técnico Lippi para la Juventus. Paso por el banco de River, Claudio, para saber cómo se vive el partido, cómo está Ramón Díaz. Muy nervioso, Atilio, muy nervioso. Las indicaciones son siempre para la defensa y especialmente para Astrada, que se junte más Monserrat por la derecha. A los 36 minutos de la primera parte, River 0, la Juventus 0, Canal 9 y Radio Libertad para vivir la final de la Intercontinental, la Copa Toyota. Saca la pelota Hernán Díaz que la pone para Monserrat. Arca el número 5, Porrini, escapaba Hernán Díaz, también Monserrat fue al piso, se queja Porrini, pero en definitiva el árbitro primero había cobrado la falta. Primero el árbitro había cobrado la falta contra Monserrat. Allí está dolorido Porrini, el barbado, el hombre de la perita en el equipo de la Juventus. Muchísima gente de River. Las tradicionales banderas de River que uno ve habitualmente en los estadios argentinos también están aquí en Tokio. Esa es la gente que viene para acompañar a la Juventus de Italia. A los 37 minutos de la primera parte con River 0, la Juventus 0. Hay tiro libre para River, le pega Ayala, equivocó el pase, marca Di Livio. Se queda con la pelota Di Livio, la pone por bajo a la derecha para Zidane, domina el francés, cambia la pelota para Di Livio, aparece muy solo Jugović. A pie firme, roba la pelota a Monserrat. Me parece que le está tomando la mano al trámite del partido River ahora. El cambio a la izquierda para Enzo, Enzo lucha, guapea, gana el uruguayo, cambia la pelota para Berti, se filtran Ortega y Monserrat por el medio, la tiene Berti. Juega la pelota para Julio Cruz, quiere meter el taco. Se enredó un poco con la pelota, pero se quedó con ella. Cruz la levantó, Berti, le quedó para el cable al arco. Remate con el pie derecho cayéndose en definitiva de Enzo Francesco. Y no le pudo entrar de lleno a la pelota. La hizo bien River. La quiso hacer correr primero Julio Cruz. Después la tocó para Berti. La pone bien Berti con el revés del pie. Le entra la pelota cayéndose Francesco. No le pudo pegar de lleno en un buen anticipo de lo que puede ser la recuperación de River para este trámite del primer tiempo que por lo menos hasta los 30 le ha favorecido al Juventus por ser un equipo más práctico y más poderoso a la hora de atacar. Va la pelota para Torricelli, escapa con la marca de Berti, la tiene Torricelli, va contra el Juan Pablo Sorín, la tiene Torricelli, va contra Astrada, se cayó solo el Tano, pero el árbitro Marcio Resende cobra la falta y la tarjeta amarilla para Diego Astrada. Amonestado el número 5 de River, daba la sensación que no había falta y Astrada contra Torricelli, pero el árbitro además entendió que era para tarjeta amarilla lo de Astrada contra Torricelli. Hay tiro libre para la Juventus, 39 minutos van del primer tiempo aquí en Tokio. River 0, la Juventus de Italia 0. Para trabajar con la pelota quieta. Aparece Zidane, pasó de largo. También Montero le pegó el número 18, la mataron contra el área. Saca ahora el jugador de River, Juan Pablo Sorín, pero el árbitro cobraba falta en favor del equipo de Ramón Díaz por el área. Hay pelota quieta para el conjunto millonario. A los casi 40 minutos del primer tiempo. Demasiado silencioso el público por ahora. Es que el partido no da para mucho. El Tito Bonano ser efectivo el tiro libre para River. Saca el remate violentamente con el pie derecho. Marca el número 18, Jugović. Viene buscando la pelota de Deschamps, que la pone para Zidane. Tocó para Del Piero, de cabeza la pone para Jugović. Se viene para el área, marca el tono, Berizzo le quedó para la pelota. Del Piero se la llevó con la mano, dice el árbitro. Perfecto el brasileño. Vio como el pecho y también la mano de Del Piero se llevaban esa pelota contra el área de Bonano. Allí está el toque maravilloso de taco de Zidane, la cabeza de Del Piero, entraba Jugović después Del Piero y el árbitro ve la mano para cobrar en definitiva el tiro libre que le pertenece al conjunto millonario. A los 40 minutos hay un hombre desparramado por el piso en la Juventus, Claudio. Es el número 18, Jugović. Allí está el yugoslavo Jugović. Se pone de pie, tranquilamente recorre el área, pero lo sacan momentáneamente de la cancha el número 18, Jugović. Hay tiro libre para River. Saca la pelota River desde el fondo. Tocaba la pelota Berti, sale River. El cambio por bajo a la derecha para Hernán Díaz. Hernán Díaz que la pone para el Toto Berizzo. Berizzo cambia la pelota por bajo contra el círculo central para Astrada, que la pone para la salida de Sorín. Se viene Sorín, Sorín entrega la pelota para Enzo, se tira atrás Enzo para recibirlo, persigue a todos lados Ciro Ferrara, el ex compañero de Diego Maradona en el Napoli. Es la marca fija que tiene Francesco y esta noche aquí en Tokio. Vuelve a la cancha Jugović. Va la pelota para Cruz, la tiene Cruz, busca la raya de fondo, pretende atacar River. Se la sacan a Julio Cruz, pelota fuera de la cancha lateral para el equipo de Ramón Díaz. Ha vuelto el número 18, el yugoslavo Jugović, que alguna vez jugó para su selección en la cancha de River contra el seleccionado argentino. Va la pelota para Julio Cruz, se viene para el área, marca el jugador Torricelli. El árbitro dice que pegó de última en Julio Cruz, saque de meta para la Juventus de Italia. Van 42 minutos, 4-2, 42 minutos de la primera parte. Allí lo vemos a Jugović. River 0, la Juventus de Italia 0, Canal 9 y Radio Libertad con la final de la Copa Intercontinental. Viene buscando la pelota Ortega, saca de cabeza Paulo Montero, viene buscándola Hernán Díaz, se deriva la pelota para el Toto Berizzo, se afirma River, ahora intenta hacer la salida prolija con Berizzo. Berizzo que la pone para Enzo, Enzo cambia la pelota para Ortega, cae el uruguayo, el árbitro entiende que hubo falta. Hay tiro libre que le pertenece a River. Van 43 ahora, cruzando 15 metros la mitad de la cancha, vendrá el tiro libre que le corresponde al equipo de Ramón Díaz. Se para frente a la pelota el negro Astrada, pide Ortega. Astrada con el tiro libre, juega la pelota por bajo para Enzo, la tira Francescoli, se acomoda cerca del área Sorín, domina la pelota Francescoli, la pone por bajo para Ortega, la tira Ortega, encaró la marca del jugador Montero, para mí lo desplazaba Montero, el árbitro dijo que no, sale Del Piero. Del Piero toca la pelota para Zidane, se viene de contra la Juve, la pisó en falso y la perdió Zidane, le queda la pelota para Astrada, ahí tiene que apurar River, la tiene Berti, Berti levanta la pelota para Cruz, que linda está para la volea, la bajó de cabeza, falló Montero. Selección italiana, el arquero de la Juventus se queda con la pelota, apuró River, que linda estaba para la volea de Cruz. Después de este centro puesto por Berti, prefirió bajarla de cabeza Julio para la entrada de Ortega y se quedó con la pelota el arquero italiano. Reitero el concepto, es lento defensivamente hablando este equipo italiano, fundamentalmente con sus zagueros, con Ciro Ferrara y con Montero, que ha presentado complicaciones en este primer tiempo. Por ese lado River, si puede imponer el toque, seguramente va a generar situaciones de peligro. Anda con la pelota Ciro Ferrara, que la pone para Torricelli, cambia la pelota por abajo para Paulo Montero, la tiene el uruguayo Montero, entrega la pelota para Deschamps, Deschamps que la pone para Montero, Montero cambia la pelota arriba para que vaya Jugović, domina el yugoslavo, anda con el balón Jugović, la pone para Zidane, se mueve bien el francés, la tiene Zidane, Zidane cambió la pelota para Deschamps, la pone para Bokšić, se viene contra el área, marca apenas el Juan Pizolín, le queda la pelota para Torricelli, se viene con todo, cambio para Di Livio, la tiene Di Livio, a pie firme, marca Berti para mandar la pelota afuera. A 44 minutos, expectante el banco de River con el partido 0-0. Torricelli juega la pelota para Deschamps, el otro francés del equipo que la pierde, sale River, va con Cruz, falta de Porrini, lo ve el árbitro al foul cometido por Porrini, lo sanciona. Hay tiro libre que le pertenece al conjunto de Ramón Díaz aquí en Tokio, aquí donde está Canal 9. Junto con Radio Libertad, viviendo la final de la Copa Toyota, la definición de la Intercontinental con River 0, la Juventus de Italia 0. Vendrá el tiro libre para el conjunto de Ramón Ángel Díaz. Le pegará el Toto Berizzo, el zurdazo de Berizzo colocando la pelota para Francesco, le marca de arriba Ciro Ferrara, le queda la pelota para Zidane que la pone para Deschamps, juega la pelota para Alessandro Del Piero. Final para los primeros 45 minutos aquí en el Estadio Nacional de Tokio. Los primeros 45 minutos han terminado. River 0, Juventus 0. Estoy en la cancha, Claudio, para ver si podemos recoger algún testimonio con los hombres de River de este primer tiempo que ha terminado 0-0. El segundo tiempo aquí en Tokio, River 0, la Juventus de Italia 0, sin variantes para los segundos 45 minutos arrancó River, lo mismo para la Juventus de Italia. Les recuerdo que River tiene en el banco a Burgos, Rivarola, Gancedo, Escudero, Gallardo, el Mencho, Medina, Bello y el chileno Salas. Marca de arriba Celso Ayala, juega la pelota para Enzo que la pone para Ortega, aparece para marcar Deschamps. Saca la pelota para River, Hernán Díaz la tira para Cruz de cabeza, devuelve Paulo, Montero viene buscándola, Ortega, otra vez Montero para la Juventus. Resuelvo Celso Ayala para River. Hay lateral para la Juventus de Italia que tiene en el banco a Rampulla, Giuliano, Tacchinardi, Lombardo, Ametrano, Padovano y Vieri. Saca la pelota de Deschamps, buscándola para el número 7, Di Livio, la tiró para Torricelli, devuelve Berizzo. Viene buscando la pelota al negro Astrada, marcó otra vez Torricelli, cambiando la pelota a la derecha para el número 7, Di Livio, que comete falta. Hay tiro libre de River, la infracción de Di Livio contra Juan Pablo Sorín. Se mantiene en silencio Ramón Díaz por ahora, diciéndole a Claudio Sintes, apenas terminó el primer tiempo, es difícil el ámbito internacional, pero no voy a hacer variantes y cumplió para el segundo tiempo. Está jugando sin cambios River. Saca la pelota River por Sorín, se equivoca en la entrega, ganó Zidane. Jugó la pelota para Di Livio que la pone para Bokšić, arranca el croata, viene cerrando Hernán Díaz, sacando la pelota a campo italiano, no alcanza a cruzar la mitad de la cancha, le queda la pelota para Jugović, se viene Jugović, va con la marca de Monserrat, tocó para Bokšić, falta de Hernán Díaz contra Bokšić. Hay tiro libre para la Juventus a los 2 minutos y medio del segundo tiempo. La clara, la evidente infracción de Hernán Díaz. El tiro libre será hecho por el jugador Zidane, el número 21, el francés. Coloca la pelota contra el corazón del área, sacó de cabeza Francesco, viene buscando la bruja Berti. Marca Jugović, deriva la pelota para Di Livio, la ponía contra el área, el Tito Bonano se queda con el balón, muy resuelto, está muy rápido, muy atento Bonano para cortarlo a tiempo a Bokšić. Allí está el toque fino, apenas con la punta de su botín de Di Livio, Bonano muy correcto, muy atento, muy rápido para ganar la Bokšić. Se viene River, arranca por izquierda Sorín, se viene Sorín, coloca la pelota contra el área, marca Ciro Ferrara para la Juventus, sacando la pelota para el francés Zidane, mete el enganche, escapa contra Ortega, la tiene Zidane, suelta la pelota para el número 14 de Deschamps, la devolución después de Di Livio para Zidane, arrancó el francés, tiene muy buen tranco, se la llevó para el área, soltó la pelota para Di Livio, la tiene Di Livio, colocó centro, ahí está Bokšić, no puede cabecear porque le ganó el paraguayo Ayala, viene buscando la pelota Jugović, la pone por bajo para Deschamps, quiere meterse en el área, se debate por la pelota al negro Astrada, le quedó para Jugović, domina Jugović, juega la pelota para Didier Deschamps, que la pone para Zidane, arriba otra vez peligro contra el área de River, la Juventus, la tiene Zidane, la hace correr para Jugović, domina Jugović, juega la pelota para Deschamps, marca atentamente dándole una mano a los volantes, Ortega para Enzo, busca un respiro, River pierde con la marca del número 5, Porrini, lateral para River, va la pelota para Ortega, marca el número 4 de la Juventus, que era Paolo Montero. Es más práctico el equipo italiano, más rápido la Juventus. Del Piero jugando la pelota para Di Livio, le pasa por un costado Torricelli, cierra Berizzo, le queda la pelota para Torricelli, la hizo muy bien, se viene para el área, juega la pelota para Del Piero, está en el área, le quitó limpiamente a Astrada, primero Del Piero y después a Torricelli, sacando la pelota para River, aparece el Toto Berizzo, la regaló, está impreciso River en las entregas en el arranque del segundo tiempo, ataca la Juventus, va la pelota para Zidane, la pone contra el área, Bonano una vez más, el arquero de River para quedarse con la pelota, a los cuatro minutos, allí vemos el toque de Zidane, cuando picaba Bokšić, resolvió nuevamente el Tito Bonano, pelea por la pelota Julio Cruz, se la lleva contra Torricelli, surge el número 4 Paolo Montero jugando la pelota para Di Livio, pelea con él, el Juan P. Sorín, gana Sorín, gira Sorín para escapar, juega la pelota para el negro Astrada, la tiene Astrada, cambia para Hernán Díaz, domina Hernán que la pone para el diablo Monserrat, va con la marca de Deschamps, también escapó a Jugović, lo dejó en el camino nuevamente a Deschamps, le queda la pelota para Díaz que la pone con el taco para Enzo, domina el capitán de River, ataca a River aquí en Tokio, toca a River en Tokio, hubo falta contra Enzo, lo vio el brasileño Resende y le marcará tarjeta amarilla a Jugović, el número 18 de la Juventus, amonestado por la infracción contra Enzo Francesco. Tarjeta amarilla para Jugović en el equipo italiano por esa falta. Por la falta que recién veíamos, la tarjeta amarilla para Jugović. Desde la punta derecha vendrá el tiro libre para el equipo de Ramón Díaz. 6 minutos van del segundo tiempo. River 0, la Juventus 0. Pide la pelota pasada el Toto Berizzo. Le pega en su cabezazo. La pelota por encima del travesaño. Se levantó para cabecear el Juan P. Sorín. Se elevó entre los zagueros de la Juventus. Le pega de esa forma Enzo. Allí está el salto de Sorín, anticipando a los zagueros de la Juventus. Le entra con la cara interna del pie derecho, haciendo comba el remate de Francescoli, la elevación de Sorín y el remate por encima del travesaño. Notable arranque de Berti, es para tarjeta amarilla lo de Paolo Montero. Amarilla para Paolo Montero, empieza a encontrarse con la pelota River. Se ha dado cuenta que por el medio está muy lento la Juventus. Allí está cuando encara Berti. Y la infracción de Paolo Montero, que no se anda con chiquitas a la hora de poner el pie. Hay tiro libre para River, casi 7 minutos del segundo tiempo. Enzo frente a la pelota, le pega al príncipe. La tira arriba al tronco, Berizzo la bajó de cabeza. Cuando entraba por el área chica, el Juan P. Sorín sorprendió con los defensores River. Magnífico centro de Francesco y casi que de palomita Berizzo contra el segundo palo para cambiarla para la entrada de Sorín. Se le fue por arriba el remate a Berizzo cuando aparecía muy solo Sorín. Empieza a encontrarse con la pelota River aquí en Tokio cuando van 7 minutos y medio del segundo tiempo, pero arranca Di Livio, se mete en el área, colocó la pelota al medio, marca el Toto Berizzo, juega la pelota para Berti, toca River en Tokio ahora, toca Berti, juega la pelota para Ortega, la tiene Ortega, mete el enganche, escapa la marca de Deschamps, se la lleva el genio de Ortega, cambió la pelota por bajo a la izquierda para Enzo, escapa la marca de Torricelli, encontró la pelota River, cae Enzo, marcado por el jugador Deschamps, que la manda fuera de la cancha por un costado lateral, penal que le pertenece al equipo millonario, hecho por Francescoli. Devuelve Sorín para Enzo que la pone para Sorín. Está en el área, marca Ciro Ferrara. Cuando la apuran a la defensa italiana, no hace pie. Consigue la pelota River con Berizzo. Berizzo que la pone para el paraguayo. Ayala va a cambiar seguramente para la salida de Hernán Díaz. Prefiere primero el camino de Ortega. Ortega la pierde. Se durmió con Jugović. La tiene Jugović. Busca la pelota para Del Piero. Del Piero se viene para el área. Ataca la Juve. La tiene Del Piero. Enfiló para el arco. Para el remate. Bokšić. Tapó Bonano. Le pegó Jugović. Entró Bokšić. Pifió el remate final. Bokšić pifió en el final. Estaba la bandera arriba marcando la posición adelantada de Bokšić. Lo de Bonano para el aplauso. Allí está Del Piero, Bokšić, Bonano, inexpugnable Bonano, pifia Jugović. La bandera arriba para decretar el offside de Bokšić. Impresionante lo del arquero de River nuevamente. Espectacular achicando otra vez el Tito Bonano ante lo práctico que aparece el equipo de la Juventus para responder. Cuando da la sensación que River encuentra la pelota, aparece la practicidad de la Juventus para hacerlo revolcar a Roberto Bonano. Hay tiro libre que le corresponde a River aquí a los 9 minutos y medio. Canal 9, también Radio Libertad para vivir la final de la Intercontinental, la Copa Toyota. Por ahora 0 River, 0 la Juventus. Va la pelota para Francesco, le se viene por la derecha de mantenerse el empate. Habrá alargue en 2 tiempos de 15. Lateral para River Ortega. Centro, marca Paolo Montero para la Juventus. Nuevo lateral para River, casi 10 minutos del segundo tiempo. Hernán Díaz para colocar la pelota contra el área. Se mueve Enzo, va para Enzo, marca a su compatriota Paolo Montero. Devuelve Montero, sacando la pelota para Bokšić. Aparece para marcar el paraguayo Ayala, que anduvo bastante bien en lo que va del partido. 10 ahora de este segundo tiempo. 0-0 River y la Juventus. Vemos nuevamente cómo lo perdía Bokšić y cómo quedaba después en posición adelantada el delantero croata ante otro notable achique del Tito Bonano. Ha cobrado infracción en favor de la Juventus de Italia el brasileño Marcio Resende. 10 minutos y medio ahora. Salen por el lado de Porrini. Porrini juega la pelota para el número 9, Bokšić en carrera. Es imparable Bokšić, tocó Del Piero, jugó la pelota para Di Livio, aparece siempre abierto por la derecha el número 7, Di Livio, coloca centro para Del Piero de arriba, gana como corresponde el paraguayo Ayala, devuelve Juan Pablo Sorín, viene buscando la pelota el número 3, Torricelli, cae solo, la pierde, sin embargo se queda con la pelota Di Livio, el árbitro ha cobrado empujón contra Di Livio, ha determinado tiro libre para la Juventus de Italia. No me gusta lo que fuma Lippi. Hay tiro libre para el equipo italiano, le pegará Torricelli. Juega la pelota para Di Livio, la tiene Di Livio, viene buscándola Ciro Ferrara, va la pelota para el ex compañero de Maradona. Ferrara cambiando para Paolo Montero, la tiene Paolo Montero, lo marca Cruz, la pone para Jugović. Atento Roberto Bonano para quedarse con la pelota. Vivimos desde el banco de River el partido, Claudio. Ramón Díaz muy nervioso, las indicaciones son para Astrada, que se junte más con Monserrat y a Ortega que se despierte. Ja, saca la pelota Enzo, Enzo la pone para el pecho del diablo Monserrat, Monserrat que la juega para Ortega, Ortega todavía no encontró la onda en el partido, todavía no le encontró la vuelta al trámite. Arranca Zidane contra Celso Ayala, el árbitro dice que no hubo falta del francés, apenas si cobró lateral para la Juventus. Se mueven todos los suplentes de River aquí en el Estadio Nacional de Tokio. Sacando la pelota aparece Paolo Montero. Montero que la pone para la ubicación de Torricelli. Domina Torricelli. Torricelli cambia la pelota para Di Livio y para Bokšić. Bokšić de cabeza la pone para Di Livio. Aparece el número 7. Di Livio marcado por Juan Pablo Sorín. Comete falta Sorín. Hay tiro libre para la Juventus. Allí está la infracción de Sorín con la pierna muy arriba contra el cuerpo de Di Livio. A los 12 minutos y medio del segundo tiempo, tiro libre para el equipo italiano. Le pega Di Livio, Del Piero, Bonano. El Tito Bonano, tiene manos Bonano. Lo que perdió Del Piero, entró para cabeza. cabecear solo después de este tiro libre de Di Livio. Bonano tiene manos, lo confirma una vez más el arquero de River para tapar una pelota extraordinaria con ese salto solitario de Alessandro Del Piero. Llega más la Juve, tiene más potencia arriba, la tiene Ortega, juega la pelota para Cruz con la mano, la había bajado Ortega. No se pueden juntar los jugadores de River para tocar, para asegurar la pelota, para encontrar el camino por abajo, el que más le conviene a River. Todavía no lo pudo imponer casi nunca en el partido ese toque tan elogiado en el campeonato local. River ante la Juventus ahora. Hay lateral para el equipo italiano. Van 13 minutos y medio del segundo tiempo aquí en el Estadio Nacional de Tokio, con una temperatura de 11 grados en la noche japonesa. Pelea por la pelota Torricelli, gana, la tiene marcado por el negro Astrada, se debate el negro Astrada para mandar la pelota otra vez por un costado. Nuevo lateral para la Juventus de Italia. Va la pelota para Del Piero, se apoyaba en él el jugador Sorín y el árbitro ha determinado tiro libre. No está tranquilo Ramón Díaz todavía, Se da cuenta que el equipo no le ha encontrado por ahora la vuelta al trámite, que le favorece a la Juventus por ser más rápido, más fuerte físicamente. Le pega a Di Livio, viene el centro, puede cabecear Ciro Ferrara, y queda la pelota por el costado izquierdo al francés Zidane. Zidane que la pone para el jugador que aparecía por ese lado, que era Jugović, se la llevaba el yugoslavo, marca Sorín, corriendo de izquierda a derecha para mandar la pelota fuera de la cancha, lateral para que lo haga Jugović para la Juventus. Lo hace Jugović, juega la pelota para la ubicación de el número 10, Alessandro Del Piero, la pisa Del Piero, va al piso, el árbitro entiende que hubo falta contra el número 10, Del Piero, ha sancionado Marcio Resende, tiro libre para la Juventus. 15 minutos del segundo tiempo aquí en Tokio, 0-0 River y la Juventus por la final de la Copa Intercontinental. Le pega Jugović, entraba para cabecear, Bokšić, marcado por Sorín, la pelota cruzó por toda el área de River, aparece para sacarla Berizzo, viene buscando la Torricelli para el equipo italiano, la tiene Torricelli, pasó otra vez a campo de River, maneja el partido la Juventus. Bokšić cometiéndole falta, quería escaparle a la marca de Ayala, clara infracción de Bokšić contra el paraguayo Ayala. Hay tiro libre para el equipo de Ramón Díaz aquí en Tokio. Ortega debe meterse más en el partido, todavía no ha encontrado continuidad a la hora de manejar la pelota al chango. Allí está la infracción de Bokšić contra el paraguayo Ayala. Anda Bonano sacando la pelota con el pie derecho, la pone para el negro Astrada, Astrada para Cruz, impreciso, Cruz marca. Marca la Juventus con Ciro Ferrara jugándola atrás para el arquero Peruzzi. La tiene el guardaballas de la selección italiana. Devuelve Peruzzi, marca River. Corría por la pelota Francesco. El árbitro indica que hubo falta en favor de la Juventus. Ahora estoy pasando por el sector del banco de suplentes de River con Claudio Sintes. Te cuento, Tilio, que menos Burgos, todos los jugadores corriendo y haciendo ejercicio de precalentamiento. En cualquier momento se puede venir el primer cambio en River, Tilio. Saca la pelota Montero, que la pone por abajo para Porrini, Porrini para Jugović. Quiere colocarse entre un rebote en Ayala y va al piso para marcar, para cruzar el toto. Berizzo mandando la pelota afuera, córner para la Juventus. Se ha puesto de pie, se ha recuperado después de aquel choque Enzo Francesco. Va Porrini para el área, va todo el equipo de la Juventus a buscar el córner, le pega a Jugović, Bonano con los puños, la gran figura de River, se queda con la pelota Di Livio, aparece por la derecha, ataca a la Juventus, coloca centro Di Livio, un cabezazo, le queda la pelota para Jugović, de zurda, le pegó el yugoslavo. Saque desde el arco para River aquí en Japón. 17 minutos y medio de este segundo tiempo con el partido 0-0. Ciro Ferrara quedó lesionado por el área de River después de ir a buscar la pelota que cayó por arriba, enviada por Jugović. Primero en el tiro de esquina, finalmente fue Jugović el que la mandó por encima del travesaño. Allí está Di Livio colocándola por arriba y la caída de Ferrara, que cae con todo su cuerpo sobre su brazo derecho. Eso es motivo de dolor, de lesión en el número 2 de la Juventus. Pero que de todas maneras había caído solo por el área de River. Se toma el costado derecho de su cuerpo Ciro Ferrara. Van 18 minutos, segundo tiempo. River 0, la Juventus de Italia 0. Ha sido más hasta aquí el equipo italiano. Marca Paolo Montero, jugando la pelota atrás para el arquero Peruzzi. Da la sensación que es hora que Ramón Díaz intente alguna variante en River. Vuelve Ciro Ferrara a la cancha. Está otra vez con 11 la Juventus aquí en el Estadio Nacional de Tokio. Falta de Didier Deschamps, cobrada por el árbitro Marcio Resende. Toca Berti. Berti cambia la pelota para Francesco, le la pierde River. Toca Torricelli, entrega la pelota para el jugador Zidane. Anticipa Hernán Díaz para River, sacando la pelota con la zurda. La pone hacia adelante, marca el número 2, Ciro Ferrara. Cambiando la pelota para Di Livio. Llega siempre solo, siempre libre el volante. Coloca centro para el 10 Del Piero. Caía Hernán Díaz. Lo advierte el árbitro del partido. Se da cuenta que había falta de Alessandro Del Piero contra Hernán Díaz. Y determina a los 18 minutos y medio del segundo tiempo el tiro libre. A favor de River, claro está. Allí está. Primero lo desplaza con el brazo izquierdo Del Piero a Hernán Díaz, y eso motiva la falta en favor del equipo de Ramón Díaz. Anda con la pelota Francesco, le la juega por bajo a la derecha para que vaya Ortega, marcado por el número 4 Paolo Montero, que comete falta. Hay tiro libre para River. A los 20 minutos, pelota quieta para el conjunto de Ramón Díaz. Le pegará al diablo Monserrat al área. Se mandan Ayala, Sorín, Cruz, también Francesco, le viene por arriba, entraba para cabecear Sorín. Hubo un empujón en el área cuando saltaba de parte del paraguayo Ayala, y por ese motivo el árbitro cobra infracción del zaguero de River y tiro libre para la Juventus de Italia. Se apoyó con sus manos en uno de los zagueros de la Juventus, por ese motivo ha cobrado tiro libre el árbitro Marcio Resende. Allá va la Juventus con la pelota para Alessandro Del Piero, marca el Toto Berizzo para mandar la pelota fuera, lateral para el equipo italiano. Lo hace efectivo Zidane. Falta contra Del Piero. Se lee en los labios de Berizzo que Alessandro Del Piero se zambullía buscando la falta. Hay tiro libre para la Juventus, le va a pegar el propio Del Piero, la joven estrella que tiene la Juventus. Vendrá el tiro libre, le pega Del Piero, la pelota a la deriva, le queda para Jugović, apuntó para el arco. Que le peguen toda la noche así. Hay saque de meta para el Tito Bonano aquí en Tokio, con el partido 0-0. Con el despeje defensivo de River y con ese pésimo remate de Jugović. Vladimir Jugović, el número 18 del equipo de la Juventus. Marca de arriba Celso Ayala, venía buscando la pelota. Ortega es para tarjeta amarilla por la fuerte infracción del número 5 Porrini. Amarilla para Porrini en la Juventus. Jugović y Porrini están amonestados en la Juventus de Italia. Leonardo Astrada en River. Va la pelota para Enzo, Enzo que la pone para Ortega. Arranca Ortega, vamos Chango, domina Ortega, coloca centro, marca Paolo Montero, viene buscando la pelota Ortega, Ortega se la lleva, escapó, marcó para la Juventus el jugador Porrini, y después se le fue de la cancha Ariel Ortega a los 22 minutos del segundo tiempo con el partido 0-0. Una llegada para ilusionarse cuando Ortega se tiró hacia el costado derecho. Allí pudo haber sacado alguna ventaja en ese ataque River. También tiene tarjeta amarilla Paolo. También tiene tarjeta amarilla Paolo Montero en la Juventus. Entonces Jugović, Montero y Porrini los amonestados en el equipo italiano. Ataca la Juventus, se lleva la pelota Porrini, aparece para marcar muy Monserrat. No pudo todavía presionar bien arriba River. Se ha tirado peligrosamente atrás el equipo de Ramón Díaz. La tiene Peruzzi. Peruzzi juega la pelota para Paolo Montero. Sacándola desde el fondo aparece el uruguayo Paolo Montero, juega la pelota hacia adelante, la tenía Del Piero, pero cometiéndole falta a Celso Ayala. Advierte la falta de Del Piero, el árbitro Marcio Resende la cobra como corresponde. Hay tiro libre que le pertenece al equipo de Ramón Díaz. Desde la cancha se vive también el partido en Canal 9 y Radio Libertad, Claudio. Le dice a sus jugadores que está adelante en 10 metros y que se junte más el medio campo con adelante, especialmente con Julio Cruz. Es cierto, River ha estado hasta aquí desconectado entre sus volantes y sus hombres más ubicados de punta. Tal es el caso de Cruz y también de Francescoli, que en grandes momentos del partido, al no llegarle la pelota, se tiró permanentemente atrás para buscarla. Se reanuda todavía el partido. River 0, la Juventus 0 a los 24 minutos de este segundo tiempo aquí en el Estadio Nacional de Tokio. Parece recuperado Celso Ayala después de la falta cometida por Alessandro Del Piero. Canal 9 y Radio Libertad para meterse en todo el país con la final de la Copa Toyota, con la definición de la Intercontinental. Hasta aquí la Juventus ha llegado más que River. Saca Del Piero, la pierde River. Venía buscando la pelota Bokšić. Aparece para marcar Berizzo. Saca Sorín para River. Viene buscando la pelota Francescoli. Domina el capitán de River. Coloca el pase profundo para que vaya Ortega. Marcado por Paolo Montero. La tira Ortega. Escapó. Y la pelota pega de última en Ortega, que insinúa tirándose por el costado derecho con sacarle alguna ventaja a la defensa de la Juventus. No ha podido por el medio con el toque River. Ahora busca por la derecha con un Ortega abierto. Ortega ataca a River, coloca centro el Chango. Saca con golpe de cabeza Ciro Ferrara para la Juventus. Viene buscando la pelota Berti. Falta de Zidane. Falta del francés. Tiro libre para River. Ha quedado por el piso la bruja Berti. Ilusiona esta jugada. River desprende a Berizzo y a Celso Ayala. También a Sorín. Se viene todo River contra el área de Peruzzi, el arquero de la Juventus, a los 25 minutos del segundo tiempo, en un partido por ahora muy complicado para el equipo de Ramón Díaz. Tiro libre que invita a soñar. Frente a la pelota aparece Enzo Francescoli. Le pegará por afuera de la barrera o buscará la cabeza de Sorín. Como distraído aparece Sorín por el área, también el Diablo Monserrat. Vendrá el tiro libre para River, 26 minutos y medio. Enzo le pega al arco. Cruzó por el área, se perdió afuera. Saque de meta para la Juventus. Le pegó nomás directamente al arco Enzo. De esa forma casi lo complica al arquero Peruzzi. Supera la formación de la barrera, pero se abre mucho finalmente el remate de Francescoli. Responde la Juventus, se viene con la pelota número 7, Di Livio ataca el equipo italiano, coloca centro, entró Del Piero. ¡Oh! Saltaba con él Celso Ayala, también Jugović fue el que finalmente le pegó a la pelota para mandarla por suerte para River afuera del terreno. Di Livio llegando nuevamente por afuera, colocando ese centro que no pudo ser bien conectado ni por Jugović ni por Del Piero. Hay saque de meta que le pertenece a River aquí en el Estadio Nacional de Tokio. Todavía Ramón Díaz no se decide a introducir variante alguna. Todavía Ramón no se decide por algún cambio. En el banco de River están Burgos, Rivarola, Gancedo, Escudero, Gallardo, Medina, Bello y el chileno Salas. Ataca River. Ortega juega la pelota para Enzo. El asistente del árbitro dice que Enzo estaba en offside. El japonés japonesito de este lado, el amigazo Fukuda. Dice que Enzo estaba en offside y tiene razón Fukuda. Tiene razón. Ataca la Juventus. Va la pelota jugada para Del Piero. Del Piero se vira para la derecha, encara la marca de Sorín, domina. Del Piero la pisaba. Del Piero insiste la Juventus. Le queda la pelota para Torricelli. Se vira para el área Torricelli. Quiere escapar a dos hombres de River. Marca Ortega. Recupera la pelota de Deschamps. La pone por abajo, atrás para la salida de Paolo Montero. Montero agranda la cancha. La tira para Di Livio. Domina Di Livio. Di Livio se vira con Deschamps. Toca la pelota para Torricelli. La pierde la Juventus. Estoy pasando por la cancha, por el campo de juego, para vivir también la final de la Intercontinental desde ese sector del estadio cuando se viene Gancedo en River, Claudio. Así es, Atilio, se viene de pipa Gancedo con la 18. Ya te confirmo quién va a salir. Se viene el pipa Gancedo. Atilio. Y sí, Claudio. Se va Sergio Berti y entra el pipa Gancedo. Se retira de la cancha Sergio Berti entonces para permitirle el ingreso a Gancedo. Cruza rápidamente el medio la Juventus. Tocan la pelota para Paolo Montero. Montero que la pone para Bokšić. Que no llegue. No llegó Bokšić. La pelota escapó de la cancha. Saque desde el arco para el Tito Bonano. Cruzó rápidamente la mitad de la cancha a la Juventus. Tres toques y se le vino encima otra vez a Bonano. El cambio en River. Necesita tener más la pelota River. Imponer de una vez el toque, la precisión en la cancha, porque por ahora en el trámite del partido y también en las llegadas ha sido superado por la Juventus. El partido 0-0. Está el pipa Gancedo, se va Berti del terreno a los 29 minutos del segundo tiempo con River 0, la Juventus 0. Corre por la pelota Ortega, aparece para marcarlo el jugador Porrini, para mandar la pelota fuera de la cancha. Lateral que le corresponde al equipo de Ramón Díaz aquí en Tokio. Aquí donde están Canal 9 y Radio Libertad. Va la pelota para Ortega, surge la marca de Porrini, viene buscando a Ortega, lucha Monserrat. Le queda para Ortega, Ortega juega la pelota para Cruz, Cruz que le pone para Monserrat. Falta de Jugović, tiene amarilla, Tiene amarilla Jugović. Era para segunda amarilla y para decirle chau a Jugović de la final de la Intercontinental, pero se hizo apenas el malo con la primera amarilla al brasileño Resende. Esta también irá para amarilla si uno analiza el motivo de la primera amarilla. Viene el centro, un cabezazo, se levantaba por el área del equipo italiano el Toto Berizzo para cabecear y para perderse una buena chance para River. Con la defensa italiana mal parada, el cabezazo del Toto Berizzo apenas afuera. Una buena oportunidad que llega para River de esta forma. Mire cómo son las cosas. Cuando uno espera que River llegue tocando y por abajo, sorprende por arriba. Con esa pelota quieta impulsada por Francescoli y con el salto de Berizzo contra la defensa italiana. Van 31 minutos. Tacazo de Cruz. Juegan la pelota para Sorín, Sorín que la pone para Monserrat. Me gusta River ahora, la tiene el Diablo. Va por la derecha, ataca River, se motiva River con el arranque de Monserrat. Va por la derecha, juega la pelota para Díaz, Díaz que la pone a manera de centro. La bajó de cabeza Enzo para Ortega, para el tiro al arco. Pegó en el travesaño, casi que caminó la pelota por el travesaño. Es la mejor chance generada en toda la noche de Tokio por el equipo de Ramón Díaz. Y tuvo que aparecer Ortega por la derecha para desequilibrar. Chance ha perdido River, con cuánta claridad llegó River, allí lo tienen a Francesco de cabeza, el toque de Ortega, la pelota que camina por el travesaño, que hace equilibrio por el travesaño, para que River se pierda la chance más concreta para marcar el primer gol frente a la Juventus aquí en Tokio. Anda con la pelota Enzo. El toque de Sorín otra vez para Francesco, el que la pone para Ortega. Se agranda River, se anima River ahora. Además creo que esta de Ortega fue la oportunidad más clara del todo el partido. Camina por el travesaño la pelota, entraba. Vaya a saber qué cosa la sacó del arco porque uno de aquí la veía adentro. lateral que le pertenece al conjunto millonario. River 0, la Juventus 0, 32 minutos del segundo tiempo. De mantenerse la igualdad habrá alargue aquí en Tokio. La falta del francés Zidane, que ya no gravita como en el primer tiempo contra Ortega, que sí gravita como no lo había hecho en los primeros 45 minutos el Chango Ortega. Devuelve Ayala, coloca la pelota para Enzo, marcado por Paolo Montero. Enzo va contra Montero, la pelota escapa del terreno, saque de meta que le pertenece a Peruzzi. El arquero de la Juventus acomodándola para el saque de meta. Allí está el remate de Peruzzi. Increíblemente esa pelota de Ortega no entra, pero ¿cómo puede ser? Volcado por la derecha después de ese toque magnífico de Francesco y de cabeza, Ortega pierde la chance más concreta que ha tenido River en lo que va de la final de la Intercontinental. Saca la pelota Monserrat, que la pone para Hernán Díaz. Hernán Díaz cambiándola para Berizzo. Berizzo juega la pelota para Astrada. Astrada la pone para Hernán Díaz. Hernán Díaz toca para Ortega. Ortega va contra dos hombres de la Juventus. Entrega mal Ortega. Luchaba por la pelota Julio Cruz. Me parece que es el momento del chileno Salas. Me parece que es el momento del chileno Salas en River. Ataca River, se lleva la pelota al diablo Monserrat. Falta de Jugović. El árbitro hace seguir. Para mí hubo falta de Jugović. El árbitro hizo seguir. Claro que si la cobraba era para la segunda amarilla y posterior expulsión del yugoslavo. Gana Gancedo, la pelota para River, la pone para el diablo. Notable jugada de Monserrat para escapar. Qué lástima, no pasó para Francesco, le marca Jugović. Viene buscando la pelota número 9, Bokšić. La pone por bajo para Del Piero, arranca Del Piero, coloca el cuerpo. El pipa Gancedo, guapo Gancedo. Para llevársela a la final el pipa. Maneja la pelota con la zurda, la asegura el pipa Gancedo. Tocándola para el negro Astrada, eso es lo que necesita River, asegurar la pelota en la salida. Falta de Del Piero contra Berizzo. A los 34 minutos del segundo tiempo hay tiro libre que le pertenece al equipo de Ramón Díaz. Saldrá jugando desde el fondo River, que ha levantado en los últimos 5 minutos del encuentro. Se entusiasmó el equipo desde esa chance que generaron entre Monserrat, Francesco y Ortega. El travesaño evitó que la pelota impulsada por Ortega no se convirtiera en gol en favor de River. Sacándola aparece el negro Astrada, juega la pelota para Gancedo. Gancedo volcado por izquierda en terreno italiano, la tiene el pipa. El pipa juega la pelota para Berizzo. Berizzo cambió para Hernán Díaz. Así tiene que jugar River, asegurando cada pelota, no dividiéndola como en este caso hecho por Hernán Díaz. Se lleva la pelota Jugović, la tiene Jugović, arranca el yugoslavo, la pone para Bokšić, domina Bokšić, va con la marca de allá. La escapó el croata, es muy fuerte, es muy poderoso, es muy peligroso Bokšić. Cambio la pelota para Di Livio, se viene Di Livio, apuntó para el área, rebotó en el pipa Gancedo. Hay tiro de esquina que le pertenece a la Juventus. Allí está acomodándola al número 7. Di Livio, Angelo Di Livio para la Juventus. Tomando carrera Di Livio, coloca la pelota para arriba, entraron para cabecear por Zidane. Alessandro Del Piero a los 36 minutos clavó ese remate arriba de Bonano para establecer Juventus 1, River 0. Alessandro Del Piero para la Juventus. Allí está Di Livio. Zidane para cambiarla de cabeza, para desacomodar a la defensa. Domina Del Piero y define en gran forma, primero girando y sacándose el remate con el pie derecho. Alessandro Del Piero marcó el gol para la Juventus cuando daba la sensación que River se acomodaba en el partido. Zidane buscando la pelota contra el primer palo, desacomodó a River. Gancedo al arco, tapó el arquero. Peruzzi para la Juventus, le queda para Monserrat, coloca otro centro y Peruzzi. Otra vez para la Juventus ataja. Un muy buen remate de Gancedo, lo encontró de manera muy firme, parado al arquero Peruzzi. Un gran remate remate del Pipa Gancedo. Va River, se lleva la pelota Ortega, marcado Ortega. El árbitro anteriormente había cobrado falta en favor de River. Vendrá la pelota jugada por Enzo Francesco a los 37 minutos. El chileno Salas a la cancha. El momento era antes del gol del chileno, me parece a mí. Pero de todas maneras, ingresa Salas, se va Cruz en River, viene el centro. Sacó de cabeza el jugador Paolo. Montero para la Juventus, hay tiro de esquina para River. Del Piero retrocede para defender. El hombre que marcó a los 36 minutos del segundo tiempo el gol de la victoria para la Juventus de Italia. Ortega ahora aparece frente a la pelota para hacer efectivo el tiro de esquina para River, que pierde 1-0, que busca el camino de la larga. Si llega el empate, viene por arriba del córner de Ortega. Marcaba Zidane contra Francescoli. La baja Sorín. Reclamaban una mano en el área. Le queda la pelota para Gancedo, que la prepara ya la marca de cabeza Zidane. Viene buscando la pelota Monserrat, la prepara Ortega. Saca Jugović para la Juventus. Buscando la pelota para Zidane. Responde de contra la Juve ahora. Zidane para Bokšić. Marca a pie firme. El negro Astrada toca Gancedo. Juega la pelota para Monserrat. La pone para Enzo. Enzo para Monserrat. Y sacando la pelota aparece Paolo Montero. Se la lleva Hernán Díaz. Falta contra él. Hay tiro libre para River aquí en Tokio. Amarilla para Zidane. Estoy en la cancha, Claudio, fue amonestado el francés Zidane en la Juventus. Aquí está Emilio, amonestado Zidane. Saca Astrada el tiro libre de taco Francescoli. Marcó Ferrara, un remate al alto del paraguayo Ayala, se queda con la pelota Peruzzi. Terrible el remate del paraguayo Celso Ayala, lanzado plenamente en el ataque de River. Encontró otra vez parado a Peruzzi. Allí está el remate imponente de Ayala. Voló Peruzzi para cobijarla contra su cuerpo a la pelota enviada de esa forma por el paraguayo Ayala. Ha tenido dos tapadas fundamentales el arquero de la selección italiana. Primero un remate de Gancedo y ahora del paraguayo Ayala. A los 40 minutos de este segundo tiempo está ganando la Juventus 1-0 con gol de Alessandro Del Piero. Con este gol por ahora la Juventus se consagra campeón de la Intercontinental. Saca Celso Ayala, viene buscando la pelota Del Piero. Del Piero volcado por la derecha, viene para marcarlo Sorín. La tiene Del Piero, coloca centro, un rebote y la pelota escapa al córner. Hay tiro de esquina para la Juventus. Allí vemos otra vez la definición de Alessandro Del Piero. Busca a la Juventus, entra Bokšić contra el área. Saca la pelota al chileno Sala, la pone para Monserrat. Aparece para cuerpear contra Monserrat. Bokšić. Hay falta del croata. Tiro libre que le pertenece a River. 40 minutos. 4-0, 40 minutos de este segundo tiempo. La definición de Del Piero de esa forma le está dando la victoria al equipo italiano 1-0. La tiene Astrada. Juega la pelota hacia adelante, marca Deschamps para la Juventus. Completa Del Piero, toca al número 7, Di Livio, para mandar la pelota fuera del terreno. Lateral para River que apura. Faltan 4 minutos para el final del partido. Se lleva la pelota Marcelo Salas. Marca Di Livio para la Juventus, viene buscando de arriba a Berizzo, se queda con la pelota Del Piero, escapa a Gancedo, toca para Di Livio, jugó Bokšić para Del Piero y para Zidane, para Del Piero, para Bokšić, sigue con toda la Juventus, queda mano a mano Bokšić con el arquero, tiró, lo perdió la Juventus en una jugada de contra colectivamente hablando, muy buena de la Juventus. Es imparable por momentos Bokšić. Lanzado en plena carrera, es un delantero temible, poderoso, sacando ese remate por abajo y perdiéndose el segundo gol para la Juventus. De contra y jugando colectivamente y terminándola de esta forma con Bokšić, llegó con muchísimo peligro la Juventus. Está totalmente jugado River, otra no le queda, arranca habilitado. Cerrarlo Juan Pablo Pablo Sorín y para mandarle la pelota al córner. Arrancó otra vez de contra la Juventus con este verdadero tractor, con esa pelota que parte desde su campo, con ese pelotazo enviado para la carrera solitaria de Bokšić, que demoró en el remate final, y esto le permite de esta forma a Juan Pablo Sorín ir al piso con plasticidad para mandar la pelota al córner. El partido ya se juega de manera franca para la contra de la Juventus, y con River que intenta quemar los últimos cartuchos cuando quedan 2 minutos y medio para el final. La tiene Torricelli, amaga, juega la pelota para Di Livio, ataca la Juventus, domina Di Livio, coloca centro, Bonano. Roberto Bonano se queda con la pelota para River. Marca Ciro Ferrara. De taco juega Zidane, de cabeza saca Hernán Díaz para River. 43 minutos y medio van. Sensación de festejo en el banco de la Juventus. Que vuelve Celso Ayala. Marca Jugović para el equipo italiano. Recupera Gancedo para arriba. Di Livio sobre con todo. La Juventus a Bokšić. La tiene Di Livio, va a quedar con Bonano. El cruce de Berizzo esta vez. El cruce del Toto Berizzo esta vez para mandar la pelota al tiro de esquina. Muchísimos espacios la Juventus ahora con River que se durmió, le permitió a Di Livio primero robar la pelota y partir con muchísima decisión contra el área de River. Llegó el cruce de Berizzo a los 44 minutos del segundo tiempo para evitar el segundo gol en favor de la Juventus. La pisa Del Piero, el hombre que marcó el gol a los 36 del segundo tiempo. Otra vez para Del Piero, Del Piero contra la derecha, retrocede, siempre Del Piero, marcado esta vez por el Diablo Monserrat, juega la pelota para la ubicación de Deschamps, que la coloca por bajo para el jugador Porrini, Porrini para Jugović, domina Jugović, ataca a la Juventus, la tira el número 18, juega la pelota por bajo para la corrida de Bokšić, marca Celso Ayala, sacando desde el piso la pelota al paraguayo, después falta cometida por Jugović, que está de regalo en la cancha. De regalo en la cancha, hubo falta de Jugović contra Hernán Díaz. Vendrá el tiro libre por arriba, lo saca el técnico, limpia Jugović, vamos a ver. Entra un cambio en la Juventus. Se retira de la cancha Zidane. Taquinardi, el número 20. Para reemplazarlo, Taquinardi por Zidane. 44 minutos y medio, se va a terminar la final de la Intercontinental. La Juventus 1, gol de Del Piero, River 0. Saca la pelota Roberto Bonano, que fue gran figura en River, devuelve, la tira larga para que la vaya a buscar el jugador Berizzo, jugado en ataque, va todo River. La Juventus que se defiende ahora, viene buscando la pelota Hernán Díaz contra la marca del jugador Jugović. Se enoja Hernán Díaz contra Jugović. Se va a terminar el partido, le queda una ilusión más a River. Desde este lateral de Hernán Díaz que la pone para Monserrat, coloca centro, va todo River, ahí está Salas, el arquero Peruzzi en el final del partido evita el empate para River con esa arremetida de Salas. No se puede creer lo que le tapó Peruzzi a Salas. En el último instante viene el córner para River. Todo puede ser todavía. Le pega Enzo. Y Peruzzi arriba. Y Peruzzi arriba se queda tal vez con la Copa Intercontinental para la Juventus. Impresionante arremetida del chileno. Extraordinaria tapada de Peruzzi. Va de contra. Taquinardi quiere meterse en el área. Se la llevó. Cayó. Falta contra él. En la media luna. Terrible tiro libre en favor. Ahora Torricelli y algunos jugadores de River. Un final electrizante para el partido. Los jugadores manoseándose en el área. Allí está Del Piero, Deschamps, el francés, separando a sus compañeros. Lippi entregando indicaciones desde un costado de la cancha. El árbitro ha cobrado la falta contra Taquinardi, justo en la media luna. Así que es un penal con barrera en favor de la Juventus. Le va a pegar Jugović. Ya hemos pasado los 90 reglamentarios. Ya estamos estamos en el descuento. Del Piero y el yugoslavo Jugović para el tiro libre. De mucho riesgo para River. Solamente Del Piero ahora le pega al arco. Saque de meta para Roberto Bonano. Está ganando la Juventus de Italia 1-0 frente a River. Bonano juega la pelota para el negro Astrada, que la pone para Enzo, la tiene Francesco, le cae, falta cometida por el número 20 Tacchinardi, tiro libre que le pertenece a River aquí en el Estadio Nacional de Tokio. Apura River, esta sí que es la última, todo River contra el arco de la Juventus, que por ahora está ganando 1-0 y que gana merecidamente. Le pegará a Monserrat, no, ahora el que aparece frente a la pelota es el negro Astrada, coloca centro, aparece Berizzo, no puede cabecear y la pelota se va de la cancha. Saque desde el arco para Peruzzi, el arquero de la Juventus. Se va a terminar el partido, la Juventus de Italia 1, River 0. Se acordó tarde River de jugar, demasiado tarde River. Saque desde el arco para la Juventus, le pega Peruzzi, coloca la pelota a campo de River, aparece para marcar a Ayala, no puede contra Bokšić, se queda con la pelota fuera del área. Bonano intenta la gambeta contra Bokšić, se complica, era para soltarla. Terminó el partido, la Juventus ha ganado la Intercontinental. Final del partido, la Juventus 1, gol de Del Piero a los 36 minutos del segundo tiempo, River 0. Por ser más fuerte físicamente ante un River que recién intentó alguna cosa interesante en los últimos 15 minutos del partido. Final del espectáculo. Ha quedado definida la Intercontinental versión 1996. La Juventus de Italia 1, River 0. Aquí en el Estadio Nacional de Tokio, aquí en Japón. Gol de Del Piero para el equipo italiano. Así vemos de qué forma le gana el partido la Juventus a River. Que inteligentemente contra el primer palo Zidane para desacomodar a la defensa de River, para permitirle finalmente a Alessandro Del Piero, al carismático y joven jugador que tiene la Juventus, definir con ese remate alto al ángulo superior izquierdo del Tito Bonano. Bonano había sido la gran figura del primer tiempo, tapando por lo menos 13 pelotas fundamentales en cada llegada de la Juventus. Festeja al equipo italiano. La practicidad, la simpleza por momentos que tuvo para manejar la contra, la fortaleza física, fueron elementos que en definitiva terminaron dándole la victoria a la Juventus de Italia frente a River, que hoy fue un equipo largo, no fue un equipo corto. Hoy no pudo encontrar ese toque que lo había distinguido últimamente a River. Recién sobre el final del partido, cuando Ortega se tiró por la derecha, y el propio Ortega tuvo una chance muy clara cuando la pelota prácticamente caminó por encima del travesaño. Fue el momento donde River empezó a gravitar en el partido. Tuvo el empate con Salas, quedando mano a mano con el arquero Peruzzi. Tapó de manera imponente el arquero italiano. Pero en medio de esa jugada aparecieron contras muy peligrosas en favor de la Juventus. Se forman los equipos. Es el momento de la coronación para la Juventus de Italia. La Vecchia Signora, el equipo más popular del fútbol italiano. De este River que ha luchado pero que no pudo imponer su fútbol. Le ganó por la mínima diferencia a la Juventus 1-0. Lo dice todo la cara de Francesco. Se abrazan los jugadores italianos, algunos de ellos para hacia la formación de River, fundamentalmente para saludar a Juan Pablo Sorín. Peruzzi, el capitán de la Juventus, y Del Piero a recibir la Copa Intercontinental y el trofeo Toyota. Con gol de su estrella, Alessandro Del Piero. Un partido creo que no se pone en discusiones sobre quién ha sido el ganador. No lo tiene que decir por más que haya querido durante todo el desarrollo del partido que la victoria fuera para River. Ha ganado merecidamente la Juventus con el gol de Del Piero, el desconsuelo de Ariel Ortega, Del Piero, el jugador más valioso del espectáculo. この放送はトヨタ自動車。美味しさは世界の言葉。 日清食品、人と自然と響き合うサントリー、ライキ、カシオ計算機とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。 Me quedó la sensación que River se acordó muy tarde.